Hola, ¿cómo están? Saludos del canal Todo Barbería. Hoy quiero explicar algo que me sucedió ayer. Después de haber afilado las máquinas, que ayer afilé tres pares de máquinas, de las Magic Click inalámbricas y la de Magic Click con cable. Bueno, sin haber tocado ningún otro botón, simplemente habiendo desmontado las cuchillas de la Magic Click cordless, perdón, de cable. Dio un sonido extraño en la máquina, como ese. La diferencia es que ahora lo acabo de estar ajustando para que sonara mal, para que ustedes entendieran. Ahora lo voy a poner bien. Suena un poquito bronco y ahí estaría sonando perfectamente. Escuchen el golpe que hace el motor, eso es porque está con potencia, con fuerza, eso es porque está con aceite y bien cuidado. Pero lo que pasó ayer no tiene ninguna explicación, entonces yo hago este vídeo para eso, explicar un poquito. Y es que si ustedes no tocan ningún botón, como en este caso es este, el lateral, en teoría no tendría por qué sonar mal la máquina. Cuando ustedes, por ejemplo, las desmontan, las limpian y las vuelven a montar en la máquina. Pero, aunque eso no tiene explicación, sucede. Es por eso que les quiero ayudar en este vídeo, porque muchos de ustedes me han comentado que han afilado las cuchillas y les queda un sonido muy extraño. Entonces, no es un mensaje, son muchos los que me llegan con este pequeño detalle. Entonces, lo que van a hacer es montar las máquinas, lubricar las cuchillas con el aceite y si les suena feo, van a tocar el botón lateral hasta el punto de que vaya a menos el sonido, pero sin que quede el sonido demasiado suave. ¿Por qué? Porque si queda demasiado apagado, les voy a hacer una prueba. Ahora el sonido está potente, ahí está, pero voy a apagar el sonido. Yendo hacia atrás, escuchen, escuchen cómo el sonido queda muy suave. Y escuchen ahora cómo va a sonar más fuerte. Este botón, cuando tocan aquí, hacen que la cuchilla vaya hacia un lado o hacia otro. Entonces la cuchilla tiene que calibrarse, pero luego tocar este botón. Entonces el punto que les decía, no tiene que quedar demasiado suave, porque si queda demasiado suave el sonido, está como muy dormido el motor, como que no tiene fuerza, como que le falta impulso. Cuando ustedes vayan a intentar cortar, la máquina no le va a cortar porque está tan suave que no tiene fuerza para hacer el movimiento la cuchilla de corte y cuando se enfrenta al pelo no va a tener potencia para cortar ese pelo. Si ustedes en cambio hacen que suene mucho, va a ser muy molesto para el cliente. Sí va a cortar, pero una estridencia tremenda. Entonces el punto medio, el punto de que suene con fuerza, pero sin estridencia. Ese es el punto que tienen que buscar. Entonces, cuando ustedes afilen, desmonten la cuchilla, si suena extraña, es porque la calibración ha cambiado aquí. Entonces, tienen que calibrar aquí, aceitar y luego ajustar el sonido. Si no les da problema, pues no va a pasar nada. Pero si hay sonidos extraños, es porque tienen que tocar ese botón lateral. Y nada más, este video cortito, un pequeño tips para que les ayude aquellos que me han comentado que después de montar la máquina les da problema, son esos pequeños detalles. Entonces, cuando ustedes afilen la máquina o simplemente la limpien desmontando la cuchilla, luego le ponen un poquito de aceite en los tres puntos que ya saben, aquí en el medio y en la otra esquina. Y se aseguran bien de que la calibración esté en su sitio y el sonido en su sitio. Esos son los tres puntos para tener siempre
las máquinas funcionando bien. Actualmente estoy disfrutando de mis máquinas porque continuamente las estamos aceitando, tanto las de cable como las Magic Click inalámbricas, y la verdad que estamos trabajando fluidamente, sin problemas de sonido, sin problemas de cortes, de corte malo, o sea, de falta de filo, porque tenemos un mantenimiento continuo. Estamos encima continuamente de la calibración del filo y del aceitado. Si ustedes lo hacen igual, no van a tener casi problemas con las máquinas, no se les va a calentar, el filo les va a estar bien y los sonidos van a desaparecer. Entonces, es un pequeño consejo de tu canal Todo Barbería. Un saludo, ya saben lo que siempre les pido, que se suscriban, que le den like y que lo compartan. Así que espero que me ayuden en ese lado. Y yo pues con estos pequeños consejos, un poquito de agua. Es mi intención que ayudarles también a ustedes. Así que un saludo y nos vemos aquí en una próxima ocasión. Hasta luego.